¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están pasando ustedes? Su amigo Lucho está nuevamente aquí con ustedes para seguir adelante. Les comento que hoy voy a hacer un contenido diferente. Ustedes saben que la solidaridad es lo primero en una comunidad. Hoy vamos a conocer una situación vulnerable de una mamita y vamos a apoyar, al menos de mi parte, en lo que esté a mis posibilidades. Y si usted también quiere apoyar, aquí está la oportunidad. Así es que acompañe, no se desconecte de este video. Como comentaba, tenemos la situación de una mamita que es residente de mi comunidad, de la comunidad donde vive Lucho. Nos encontramos con la nietita. Ya ella es la responsable del cuidado de la mamita. Coméntenos, ¿cuál es su nombre? María Rosario. No, usted también es María Rosario. Coincidentemente, ella es la nieta y contamos con María Rosario. Ella es la responsable que pasa con su abuelita, ¿no? ¿Cuántos añitos tiene su abuelita? Más o menos 96 años. Ya, imagínense, tiene 96 años de vida. ¿Y ella está en perfectas condiciones? No. ¿Qué es dificultad tiene, mamá Rosarito? Así es, ya no puede caminar ni ver. Y ahorita ella no está, pues, en perfectas condiciones, o sea, ya no conoce, a veces, a mí misma ella no conoce. Ay, ah, ese, o sea, ella es no vidente, o sea, ella no ve. ¿Desde qué tiempo tiene esta dificultad? De lo que no veía es ya años, ya serio, son 12 o 11 años, ya es tiempo. Entonces, imagínese, mire, 12 o 15 años de oscuridad para mamá Rosarito. Es una situación bien triste. Cuando nos ponemos a mirarnos nosotros, esto, imagínese cómo nos sentiríamos nosotros en esta situación, ¿no? Entonces, ¿y cómo, quién es el responsable? Usted es la responsable total de ella, ¿no? Yo, desde hace 8 meses ahora, yo tengo ella. Y más antes, o sea, usted dice que ha estado años, ¿no es cierto? ¿Y con quién vivía ella? Y si con la hija, con mi mamá, pasaba. Ay, 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 ya. Pero ha tenido todo el apoyo de ustedes, todos Así, ustedes. toda la vida nosotros hemos apoyado desde más antes, desde que ella estaba bonita, nosotros vivir con ella. Y igual que, aunque vivamos casados, sí sabíamos estar trabajando, sembrando todo para ella. Ay, 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 o sea, Entonces, cuando enfermaba, igual, mi mamá igual estaba enferma y ahí cuidábamos a los dos mismos. Después, ahora ya cuando ella ya necesitó más cuidado, entonces yo traí para cuidarme. Rogaron que me Y cuidara. usted lo quiere a ella, Y sí. Ajá, porque ustedes saben, mis amigos, existimos personas que los padres, los abuelitos, nos dan de todo. Sin embargo, a veces sabemos gente ingrato, ¿no? Y es algo importante de la señora Rosario, que está pendiente. ¿Cree conveniente que la mamita necesita algún apoyo, algún apoyo de alguien o de alguna institución o algo? ¿Qué dice usted, compañero Sarito? No, ella necesita. O sea, a veces ella misma también no tenía, o sea, así vivían ahí. Igual ahora mismo necesita, y yo los cambio a ella todito los días, y a veces no tengo ni una colcha ya para cambiar, porque ella es como un bebé. O sea, traté de poner pañales, igual no puedo, hace poner, ella saca y no deja de poner. Ajá, o sea, Ella se orina en la cama y eso tengo que cambiar. A veces cambio dos veces al día y tengo que lavar todo y te lo dices, a veces no seca y sí necesito. Mire, la dura situación de mamá Rosarito, o sea, y también de su nietita Rosario. Se necesita desde los pañalitos. Sinceramente, como se pueden observar, es una situación vulnerable que aquí necesita de la mano amiga, de la mano amiga de la comunidad, de la mano amiga de la gente de buen corazón. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí está la oportunidad para poder echar. Hay esta frase que dice: los últimos años deben ser mis mejores años, ¿no? Entonces, pero para que eso sea, necesita del apoyo
de los familiares, de la comunidad, del pueblo o del país y el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, doña Rosarito, bueno, nosotros, al menos viendo esta situación, ya conocí hace poco, hemos venido con lo poquito que podemos dar, ¿ya? Venimos con lo poquito, vamos a hacer la entrega para que ojalá le sirva un poquito, ¿no? Gracias, y mis amigos, miren, ustedes que tienen más, ustedes, por favor, echen un granito de arena para esta situación de mamá Rosarito. Así es que venga para hacer la entrega. Y así, mis amigos, voy a hacer la entrega de lo poquito que tengo, de lo poco que se dispone, ¿no? Rosarito, mire, vamos a dejar estas cositas. Ojalá les sirva de algo. No, ojalá. Acá unos jaboncitos. El jaboncillo para que. Ah, esto tal vez se mezcle con las cositas. Pongámosla también. Aparte esto. El teniente, porque de pronto se combina un poquito de. Con algo que podemos aportar. Estamos aquí. Y no vamos a, no es la primera, sino tenemos que seguir viniendo a visitar a mamá Rosarito. Ella es una moradora de esta comunidad que necesita de mucho apoyo. Y ya, entonces lo alguito. Y por otro lado, doña Rosarito, yo veo que ella tiene dificultad para caminar. Entonces, a ella hay que moverla, hay que dar aire puro del ambiente, ¿no? Entonces, hemos considerado que esta sillita le puede servir a ella. Háganlo dar la vueltita. Al menos pueden para llevar al baño, incluso pueden hacer pasear por abajo también con este hay una facilidad para sacar, para movilizar. Entonces, esto queremos hacer la entrega, doña Rosarito, espero que le sirva de algo. Entonces, lo importante es que, mis amigos, es que aquí hay una necesidad. Aquí se necesita, como repito, aquí se necesita de la mano amiga de toda la comunidad y de todos los que ustedes quieran apoyar, ¿ya? Así es que estamos en la comunidad de Gurdel, Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, provincia de Loja. ¿Alguien quiere apoyar? Aquí es la oportunidad. ¿Ya? Vas a pasear, mamá Rosarito. Ahorita nos vamos a pasear en Saraguro. Miren, con esto. ¿Qué puedes hacer? Llevar para allá. Sí, con esto. Te llevas, mire, ese. Para que puedan, Si yo le fallo, es una ayuda para mí que pues regalando yo le fallo. Y te agradezco mucho. Dios sabrá recompensar para usted. Yo sí solo digo gracias, nada más. Bien, mis amigos, hemos tenido la oportunidad de estar con mamá Rosarito y me siento muy satisfecho de poder echar un granito de arena. Mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que aprendan algo de lo que es la reciprocidad y la solidaridad. Y que ustedes también contribuyan, mis amigos. Conmigo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Despida, Rosarito. Despida. Chao. Chao. Paseando. Ya. Hasta otro día. Bien, gracias.